Ernesto Farel Santos Coy nos habla del comportamiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos al cuarto trimestre del 2023 y de todo el año 2023, según las primeras estimaciones de las autoridades correspondientes. Bien, bueno, pues el dato de inflación en Estados Unidos salió mejor de lo esperado y eso propició que hubiera expectativas de que la Reserva Federal ya iba a bajar tasas de interés, si no en esta reunión que hubo en esta semana, el 31 de enero, que podría darse en marzo, ¿no? Ahorita platicamos de eso, pero pues, digamos, hubo una baja tanto en la inflación general como en la inflación subyacente, aunque la inflación subyacente pues, todavía está bastante alta. Entonces, 2.9 y 3.4 respectivamente, ¿no? Realmente todavía no es una batalla ganada, ahorita vamos a platicar, ¿no? Y luego también se combina esto con que salió el dato del PIB. Habría que comentarle a nuestro amable el auditorio que los países de la OCDE tienen el compromiso de dar una cifra preliminar del PIB un mes después de que termine el trimestre, ¿no? Entonces, en este caso, pues a finales de enero, pues todos los países tienen que dar su estimación preliminar. Igual lo hizo México, por ser integrante de la OCDE.